Bien, estamos con Germán Pécora, arquero de Atlético Florida. Bueno, Germán, ¿qué sensaciones te deja este empate? Amargo, un gusto amargo, obviamente. Me parece que merecimos ganar. Tuvimos más chances, creamos mucho más que ellos. Eso con un penal, en mi opinión, mal cobrado. Y con una jugada aislada nos lograron empatar. Pero el fútbol es merecimiento. El partido salió 2-2 y por algo salió 2-2. Las cosas pasan por algo. En los primeros 15 minutos ya Atlético iba ganando el primer tiempo, ¿verdad? Se quedó un poco Atlético, Avenida quizás se ajustó más la marca a su juego. ¿Qué opinás? Me parece que entramos con todo, ¿no? Entramos concentrados y después yo nos vi que nos quedamos con un 2-0, nos quedamos conformes. A mí no me gustó. Después vino el penal, el descuento y ellos con eso se agrandaron y supieron salir adelante, supieron jugar a lo suyo. Y bueno, y el partido terminó en empate. Bajó en el fútbol Atlético en el segundo tiempo, lo vi bastante dubitativo, ahí varias pifiadas en la zona defensiva. ¿Eso quizás le dio a venir la oportunidad de llegar a tu arco? Sí, nerviosismo, más que nada. Un partido muy conversado, se dejó hablar mucho, muy cortado también. Y sí, el nerviosismo, el sol de frente, además, que no es poca cosa. Como vos dijiste, que le errábamos la pelota, es complicado. Sol de frente es un factor que es contra siempre, ¿no? Sí, aparte estaba bien de frente, estaba. Bien de frente, a la altura, media altura ahí, imposible. Bueno, esto recién comienza, ¿verdad? Quedan partidos más que importantes. Atlético va a seguir defendiendo lo que es el campeonato Apertura. Sí, esto recién comienza, el primer partido de clausura, ni que hablar. Nosotros tenemos con qué y vamos a darle hasta el final. Y con suerte y con todo, con suerte, con ganas, con entrenamiento, con todo lo que somos nosotros, vamos a salir campeones. Los compañeros que se integraron a Atlético en este para esta apertura, ¿entraron bien? Entraron bien, sí, tuvimos algunas integraciones y como siempre, con confianza, en las prácticas son uno más, como si hubieran estado desde el principio de año y siempre para adelante nos vamos. Gracias, Germán. Gracias a usted.